multitalentosa actriz y cantante Danna Paola se encuentra muy triste y a través de redes sociales comparte un muy conmovedor mensaje. Con este, Danna Paola confirma la pena que actualmente vive su familia. Hace poco, Danna Paola, quien le dio vida a Lucrecia en la serie Élite, dio a conocer que su abuelita se había enfermado y había dado positivo a la enfermedad mundial. Danna agregó que ella estaba muy delicada, pero que ya se encontraba en el hospital siendo atendida. Tras muchas controversias, Danna Paola, desde hace años, había tomado la decisión de no hablar acerca de su vida privada ante el público, pero esta situación era tan delicada y triste que por primera vez hizo una excepción. Tristemente, Danna Paola no obtuvo el resultado deseado. A través de sus cuentas oficiales, Danna Paola dio a conocer que tristemente su abuelita había partido de este mundo. Danna Paola le dedicó un muy conmovedor mensaje en sus cuentas y le agradeció profundamente a sus seguidores por tantas muestras de cariño. Con sus propias palabras, la cantante y actriz escribió lo siguiente: "El cielo está de fiesta y elegiste un gran día para despedirte de este mundo terrenal. Celebro tanto tu vida, la gran mujer, madre y abuela que fuiste, el pilar de nuestra familia. Nos enseñaste nunca a rendirnos y jamás quedarnos calladas, a apoyarnos entre nosotras en la familia. Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día. Apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz, y me duele el alma despedirte. Pero hoy, gracias a ti, aprendí tanto de la vida y Dios te lleva de la mano a tu descanso eterno, lleno de alegría. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta y llevar un cachito de ti dentro de mi corazón para siempre. Hasta siempre, Abuelo, vuela alto, te amo". Con este muy conmovedor mensaje, los seguidores de Danna Paola no dudaron en mandarle muchos mensajes de apoyo, debido a que la intérprete de Oye Pablo es muy querida a nivel internacional. Aunque temas como Sodio, Calla Tú, Mala Fama y muchos más han colocado a Danna Paola en las principales listas de popularidad, muchos de sus seguidores siempre le recuerdan a Danna Paola cómo literalmente la vimos crecer a través de nuestras pantallas de televisión. Recordemos que Danna Paola comenzó su carrera como actriz desde que era tan solo una niñita. Y ya que estamos hablando de su faceta como actriz, hace relativamente poco Danna Paola se planteó qué era lo que seguía en su vida profesional. Ella tenía ya un lugar en la nueva temporada de la serie Élite. Además, le habían ofrecido el papel principal en la serie biográfica de Selena. Pero Danna Paola reconoció que tal cual ella, por alguna razón, no se considera una actriz que puede cantar, sino más bien una cantante que puede actuar. Por esta razón, Danna Paola entendió que en este momento ella quería enfocarse por completo en el ámbito musical. Ahora sabemos perfectamente que su abuelita desde el cielo la está viendo, la está acompañando en cada momento. Y cada vez que Danna Paola saque una nueva canción, tenga un concierto o regrese al mundo de la actuación, su abuelita siempre estará con ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.